Bueno, pues ahora nos vamos a ir entrando un poco simplemente para ver el mapa del directorio, ver un poquitín, analizar críticamente pues, el índice y ya hemos visto dos puntos de esas líneas fundamentales, transversales, esa trama, pero bueno, ver las seis en conjunto, ¿no? Bueno, en primer lugar deciros que este directorio hay una concentración en la estructura y un desarrollo diverso de los temas. El anterior directorio de 1997 tenía cinco partes y 16 capítulos. Este directorio tiene tres partes, 12 capítulos. En ese sentido, se ha concentrado. En cambio, el anterior directorio tenía 291 números y este tiene 428 números. Es verdad que comparando los dos directorios, pues son semejantes, poco más o menos en el tamaño. Lo cual quiere decir que el anterior directorio hay números que tenían mucho desarrollo, y aquí probablemente hay números que están como más concentrados, Pero bueno, más o menos en el volumen es semejante, pero sí que hay una concentración, cinco partes, tres partes. Vemos ahí, estamos en la 289, en el índice. Primera parte, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Por tanto, hay una decisión, una opción clara, ahora lo vamos a ver, de situar la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Esto no es obvio, porque hubo una discusión muy fuerte al inicio de la redacción y me consta que posteriormente en querer situar la catequesis, en la dinámica educativa. En la dinámica educativa. Aquí tuvieron mucha influencia en esta clave educativa los italianos, los catequetas italianos, en el sentido de que ya en Italia, pues desde el Papa Benedicto XVI, la Conferencia Episcopal estuvo trabajando mucho todo el tema de la emergencia educativa. Los propios salesianos de Roma, la catequética lo han puesto dentro de las ciencias de la educación. En el año 2016 hicieron ese cambio. Bueno. Ahí hubo una opción. Bueno, se ha mantenido fiel, y esto es un elemento del anterior directorio, situar la catequesis dentro de la misión evangelizadora de la Iglesia. Una vez que se han situado los fundamentos, la misión evangelizadora de la Iglesia, la segunda parte, página 292, el proceso de la catequesis, o la catequesis en proceso, la acción de la catequesis, la actividad de la catequesis, el dinamismo de la catequesis. Luego lo veremos. Y por último, la tercera parte, que cambia el título, porque coge solamente una parte, es la catequesis en las iglesias particulares. Las iglesias particulares. En esta última parte, el contenido varía notablemente. Está situado fundamentalmente en la clave de la inculturación. La clave de inculturación. A mí me ha sorprendido un poco que podía haber sido como el capítulo. El capítulo 11, en la página 296, podía haber sido un poco introductorio, la catequesis al servicio de la inculturación de la fe. Lo han puesto ahí, pero realmente todo lo anterior es esto el tema de la inculturación, inculturación, diálogo, una situación de pluralismo y complejidad cultural, contexto ecuménico y religioso, y luego una catequesis en distintos contextos socioculturales. Por tanto, tenemos como tres partes. El fundamento, por decirlo de una forma, la catequesis en el ámbito del proceso evangelizador. Segundo, la catequesis en proceso. Y luego, tercero, la catequesis en la iglesia particular. Vamos a ir analizando cada una de las partes, cada una de las partes. Si os vamos a la página 289, volvemos a la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia y tiene como cuatro capítulos. La simple lectura de los capítulos ya resulta sorprendente. Primer capítulo, la revelación y su transmisión. Bueno, bien. Segundo, la identidad de la catequesis. ¿Y dónde viene lo sorprendente? El catequista y la formación de los catequistas. En los otros directorios, tanto del 71 como del 79, el catequista y la formación del catequista se deja. Cuando se habla del ministerio de la catequesis, de la iglesia particular, de la iglesia, se deja un poco las partes últimas. Llama la atención
que el catequista y su formación pase a la primera parte, donde se habla un poco de los fundamentos. A lo mejor convendría retener que la catequesis lo hacen los catequistas. Es una obviedad. La catequesis no lo hace el catecismo, menos los materiales. Todo esto es necesario. Al final, la catequesis la hace el catequista. Por tanto, pensar en los fundamentos al catequista viene bien, porque es pensar a aquella persona que sirve el magisterio, representa el magisterio de Cristo y sirve la acción del Espíritu. Lo hemos visto antes. Asume un protagonismo que a veces no lo tenemos en cuenta. A veces en la elección de nuestros catequistas cogemos a la gente que pasaba por allí o sin pensar en una formación apropiada para un elemento tan esencial para la vida de la Iglesia, como es la de engendrar a los hijos de Dios. Por tanto, ya de entrada, cuando uno se enfrenta a esta primera parte, uno descubre, vale, la catequesis, la misión y evangelización de la Iglesia, la revelación y su transmisión, bien. Segundo, la identidad de la catequesis, de qué catequesis estamos hablando. Pero tercero, el catequista. Cuarto, la formación. ¿Vale? Dentro de la primera parte, dentro del primer capítulo a la revelación y su transmisión, es eminentemente, es el fundamento, es eminentemente trinitario. Parte del plan salvífico del Padre, realizado en Cristo, revelador del Padre y revelado, aquí se nos saltó una cosa, trabajando, porque es Jesucristo, revelador y revelado del Padre. Por tanto, Jesucristo es esencial porque el misterio salvador se realiza en Cristo. Cristo es el que revela el amor del Padre, no tenemos otro acceso al amor del Padre, y a la vez Cristo es su misterio revelado por el Padre. Pero luego esto se hace en la fe de la Iglesia, es muy importante. Este directorio hace un subrayado en la recepción en la fe. En realidad no hay revelación si no es acogida en la fe. No hay revelación si no es acogida en la fe. Y la transmisión de la fe, perdón, de la revelación, se realiza en la fe de la Iglesia. Por tanto, aquí hay un subrayado de la fe en cuanto que es movida por el Espíritu. El Espíritu no solamente actualiza en la Iglesia la revelación, sino que la acción misteriosa del Espíritu, Dei Verbum 5, va moviendo los corazones, va inclinando hacia la acogida del Evangelio. Por tanto, la acción del Espíritu, la transmisión. Y luego aparece el cuarto, que es una concreción de la evangelización en el mundo contemporáneo. Interesante. Quien ha hecho este directorio es el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. La nueva etapa evangelizadora es leída en clave de nueva evangelización. La nueva evangelización, para reivindicarse, pone en el centro la acción del Espíritu. Vamos a ir a la página 43 para que veáis un poco lo que quiero decir. Este texto a mí me parece clave para poder entender todo el directorio. Mirad. En la página 43, el epígrafo que es una nueva etapa evangelizadora. Esto nos remite a Evangelii Gaudium. El Papa Francisco dice, esta exhortación es programática porque la Iglesia está situada en una nueva etapa evangelizadora. Número 39, vamos a ver cómo el directorio lo lee. El Espíritu es el alma de la Iglesia evangelizadora, por eso la llamada a una nueva evangelización no coincide tanto con una dimensión temporal como con hacer que todos los momentos del proceso de evangelización se abran aún más a la acción renovadora del Espíritu del Resucitado.
Los desafíos que los nuevos tiempos lanzan a la Iglesia pueden ser afrontados en primer lugar con un dinamismo renovador, pero este dinamismo solo es posible si se mantiene una firme confianza en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ha hecho el directorio? Ha solapado nueva etapa evangelizadora con nueva evangelización. En realidad, la exhortación Evangelii Gaudium viene detrás de un sínodo sobre la nueva evangelización. ¿Y cómo justifica solapar la nueva etapa evangelizadora con la nueva evangelización? Aceptar el protagonismo del Espíritu. De tal forma que aquella división clásica que hizo Juan Pablo II, misión adientes, acción pastoral, nueva evangelización, misión adientes para los que nunca han oído hablar del Evangelio, acción pastoral para los cristianos que viven su fe pacíficamente en las comunidades y que están enviados en su entorno, nueva evangelización para aquellos que han perdido la fe, se han alejado de la fe, se han distanciado de la Iglesia, ha cogido, ya no es una cosa temporal, todo es nueva evangelización si se acepta el protagonismo del Espíritu. Pero hemos dicho antes que para sacar a la flote el protagonismo del Espíritu hace falta el querigma. Querigma que el Papa Francisco plantea como un elemento nuclear en este tiempo. Solamente desde estas dos claves podemos entender algunos elementos del directorio. Protagonismo del Espíritu y del querigma. Esto es lo que nos sitúa en un nuevo momento, en esta nueva etapa evangelizadora. No entremos a discutir si nueva etapa evangelizadora, nueva evangelización. De alguna forma, este dicasterio ha reivindicado su nombre. Pero la clave es esto. La nueva evangelización no coincide tanto con una dimensión temporal como con hacer que todos los momentos del proceso de evangelización se abran más aún a la acción renovadora del Espíritu resucitado. La precedencia del Espíritu. Bueno, desde ahí seguimos hacia adelante, es ese elemento, y luego aparece el tema de la identidad de la catequesis. Ya he dicho antes algo, no quiero entretenerme en ello, pero cuando habla de la identidad de la catequesis resulta un poco sorprendente, porque cuando habla de la naturaleza de la catequesis inmediatamente se precipita a hablar de una catequesis en torno al querigma. O sea, más que desarrollar las características de lo que es propiamente la catequesis, prácticamente en el número 55, si os vais un poco a la 55... son prácticamente dos números donde inmediatamente define lo que es la catequesis, que es hacer resonar, pero donde se centra fundamentalmente es reivindicar el hecho querigmático. Algo que no conviene despistarse. Algo que no conviene despistarse. Y por eso es importante tener un poco el marco del directorio del 97. Número 56. La catequesis, etapa privilegiada en el proceso de la evangelización, etapa del proceso de evangelización, se dirige generalmente a las personas que ya han recibido el primer anuncio y en cuyo interior es capaz de promover los procesos iniciáticos de iniciación, crecimiento, maduración de la fe. Por tanto, esto es lo que nosotros comprendemos, según el directorio anterior, que bebe en Evangelii Nuntiandi, proceso con etapas y momentos diferentes, catequesis tradende. Aquí hay un punto desconcertante, pero que no nos tiene que llevar a desconcertarnos. Debemos matizarlo, Sin embargo, es cierto que si bien la distinción conceptual entre preevangelización, primer anuncio, catequesis y formación permanente sigue siendo útil en el contexto actual, ya no es posible hacer esta diferencia. En el contexto actual no es posible hacer esta diferencia. En efecto, por una parte, quien hoy pide o ya han recibido la gracia de los sacramentos, a menudo no tiene una experiencia personal de la fe o no conocen íntimamente su fuerza y su ardor. Por otra parte, un anuncio formal que se limite al mero enunciado de los conceptos de la fe
no permite comprender la misma fe, la cual, a partir del encuentro con el Señor Jesús, es un nuevo horizonte de vida que se abre de par en par. ¿Qué es lo que yo quiero matizar? Es verdad, nuestra realidad pastoral es una realidad muy variopinta. Nos podemos encontrar en la catequesis niños de familia cristiana, niños que vienen por mera costumbre y niños porque quieren acompañar a sus amiguitos del colegio. Unos están en una catequesis, otros se tendría que estar en un primer anuncio, y otros a lo mejor simplemente en un proceso previo todavía. Por tanto, es verdad, hay situaciones, pero esta variedad de situaciones no nos debe llevar a abandonar el proceso procesual, el elemento procesual de la evangelización, que pasa justamente por discernir la acción del Espíritu en las personas. Si la Iglesia quiere ser fiel a la acción del Espíritu, no puede decir que todo es igual, que la distinción es meramente teórica, sino que tenemos que ajustar el primer anuncio, anuncio querigmático, catequesis querigmática o catequesis iniciática, a la situación de las personas. El problema no es uniformar, da lo mismo. Yo puedo hacer la lectura de que da lo mismo. O puedo tomarme en serio el carácter procesual y distinguir cómo en cada momento requiere una modulación diferente del querigma. Es bueno tener el 97, el directorio del 97, para poder hacer lo que yo, para poder afirmar lo que yo estoy diciendo. Porque una persona no avisada lee esto y todo es querigma. Y si todo es querigma, nada es querigma. Era como en los años 70, que todo era catequesis. Todo era catequesis. Si todo es catequesis, nada es catequesis. Por tanto, este número hay que leerlo matizando, no negando. Si de hecho es verdad que a veces las fronteras no están claras, pero no podemos perder el carácter, no podemos perder el carácter procesual propio de los, del proceso de conversión. Proceso de conversión. Por tanto, hay un subrayado de la catequesis querigmática, de la catequesis de iniciación cristiana, que no entro más porque ya he hablado en la anterior charla. Novedoso es el tema de las fuentes de la catequesis. Estamos en la página 290, vemos el esquema, bueno, porque retoma el tema de la finalidad de la catequesis, que es la comunión con Cristo, luego las tareas de la catequesis. Aquí, los que conozcáis, veis que falta una. En el anterior directorio era 4 más 2, iniciación al conocimiento de la fe, iniciación a la celebración del misterio, iniciación en el seguimiento de Cristo, la iniciación en la oración, la iniciación en la vida cristiana y en la misión. Y uno dice, pero bueno, y aquí falta la misión. Probablemente la opción que hay de fondo es que, como quiere ser un elemento esencial, no lo han querido parcializar, por aquello de lo que dice el Papa Francisco. No somos discípulos y misioneros, somos discípulos misioneros. Entonces, yo creo que el directorio tiene tal subrayado misionero que, en cierto modo, ha querido subrayar eso eliminando un aspecto. Se podrá discutir o no se podrá discutir, pero que con respecto al anterior, en este caso ya no son 4 más 2, sino son 4 más 1. Luego, lo que decía, algo novedoso son las fuentes de la catequesis. Hombre, siempre la fuente de la catequesis siempre ha sido y es la palabra de Dios. De hecho, es importante en el número, página 70, vamos a la página 70, en la catequesis extrae su mensaje número 91, antes, en la página 69. Página 69, número 90. Las fuentes de las que la catequesis bebe deben ser consideradas en una relación de correlación. Una
reenvía la otra, mientras que todas son reconducibles a la palabra de Dios, de la cual son su expresión. Por tanto, la fuente, segunda y verbum, la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios, que es Jesucristo. La palabra de Dios, en primer lugar, no es la Escritura. Esto es muy importante, ¿eh? Preguntar a vuestros catequistas. Si preguntáis a vuestros catequistas qué es la palabra de Dios, espontáneamente dirán la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es Jesucristo, que es la fuente. Y por eso a esa fuente es a la que tenemos que permitir o facilitar el encuentro. Pero esa palabra de Dios nos viene, tenemos ahora sí, en la Sagrada Escritura, y en la Sagrada Tradición. Nos viene por dos manantiales. Por dos manantiales. De esa palabra de Dios a la cual todo remite y que nos viene por dos manantiales fundamentales, la Sagrada Escritura y la Tradición, luego es verdad que está servido por el Magisterio. El Magisterio nunca está por encima de la palabra de Dios. Está al servicio de la palabra de Dios. Y luego esa palabra de Dios se hace carne, de alguna forma, en la liturgia, en la celebración litúrgica. Y en el testimonio de los santos y de los mártires. A mí me impresionó la primera vez que yo vi una canonización que fue en la plaza de Colón. Fue cuando el Papa Juan Pablo II canonizó a 5 santos, ¿no? Uno de ellos es jesuita, sí, los 5, bueno. Él se sentó, hizo un acto escátedra, es decir, en el acto de canonización el Papa hace un acto escátedra, se sienta. Por tanto, los santos es una fuente de la catequesis, y los mártires, por supuesto. La cultura, la teología, si os dais cuenta, son fuentes a un nivel analógico. Nivel analógico. La cultura cristiana, la belleza, sobre todo aquí en Castilla, que tenéis tanto y tanto arte. Qué bien ha hecho, por ejemplo, las Edades del Hombre. Cómo ha hecho, a partir de la belleza y a partir de la cultura, todos los años hay una catequesis permanente. Y cómo a veces los vídeos o incluso los catálogos pueden ser fuente de catequesis. Yo ahora, a partir de esto, en muchos sitios voy y voy diciendo, oye, ¿por qué no hacéis fotografías, pues yo qué sé, de este retablo? Y organizáis, no simplemente, sino organizar una catequesis a partir de... Bueno, tenemos ahí, ¿no? Y como os decía, luego viene la gran novedad, a mí me sorprendió, que es el capítulo 3 y el capítulo 4 de esta primera parte, donde aparece el catequista. El catequista y la formación de los catequistas. Por aquello de que el catequista es el que hace la catequesis. Por tanto, si nosotros hablamos de la identidad del catequista, de la catequesis, su finalidad, sus tareas, sus fuentes, luego quien gestiona, quien realiza, es el catequista. Tenemos que hablar del catequista. Desde una perspectiva muy enriquecedora. Ya hemos dicho antes, pero vamos simplemente a enumerar, ¿no? Enumerar. Fijaros, la identidad del catequista, número 111, página 79, habla brevemente del ministerio de la catequesis. A mí esto me parece una deficiencia, me parece positivo que se haya trasladado aquí el tema de los catequistas. Creo que se tenía que haber, antes de haber hablado de los catequistas, haber hablado algo de la catequesis en la Iglesia particular, que luego lo va a tratar, y algo del ministerio único de la catequesis, en la Iglesia particular. Y a partir de ahí se habla de los catequistas. Fijaros qué riqueza al hablar de la identidad. Estamos en el número 113. El catequista, que es colaborador del magisterio de Cristo, su referencia es el magisterio de Cristo, pero también su referencia, y esto es una novedad, es servidor de la acción del Espíritu Santo, tiene que representar el magisterio de Cristo
sirviendo el Espíritu Santo. Por cierto, Cristo es maestro bajo el impulso del Espíritu. De hecho, nosotros llamamos Jesucristo porque es Jesús el ungido. Jesús, el Hijo de María, que ungido por el Espíritu Santo, se deja llevar, actúa por el Espíritu Santo. Por tanto, el catequista es colaborador del magisterio de Cristo, representa, media el magisterio de Cristo, pero en la medida en que es servidor de la acción del Espíritu. Y a partir de ahí es caracterizado por tres binarios. Primero, testigo de la fe, custodio de la memoria de Dios. Esto es una expresión muy querida del Papa Francisco, lo de la memoria de Dios. En los encuentros que ha tenido en las jornadas con los catequistas, siempre hace referencia a la memoria de Dios. Testigo y custodio de la memoria. Segundo, maestro y mistagogo, lo hemos visto antes. Tercero, acompañante y educado. Son tres binarios, es decir, como que se equilibran y se profundizan mutuamente. A partir de ahí ya aparece el tema del obispo. Esta dimensión repite un poco el anterior directorio, el papel de los presbíteros, nuevos el diácono en la catequesis, los consagrados, y luego un papel importante en los laicos catequistas. Los padres, padrinos, los abuelos, papel nuevo, es un elemento nuevo, y la contribución de las mujeres. Es una valoración de las mujeres. Y luego la formación de los catequistas, que realmente profundiza algo que ya estaba apuntado, quizás de una forma un poquitín más clara, ¿no? Todo el tema del saber, perdón, del ser, saber estar con, saber y saber hacer, saber hacer. Resulta interesante los criterios de la formación. Estamos en la página 93. Una espiritualidad misionera. Un catequista tiene que tener una espiritualidad misionera y evangelizadora. Una catequista tiene que tener una formación integral para poder realizar eso. Tiene que tener un estilo de acompañamiento. Se ha de formar con unas formaciones coherentes. Y luego un término, la docibilitas, que le tuvimos que poner los que estuvimos traduciendo esto, tuvimos que poner un poco, porque no es un término que nosotros lo utilicemos muy a menudo, ¿no? La docibilitas significa facilidad y actitud para aprender, capacidad para dejarse instruir o enseñar. Es decir, que el catequista tiene que ser alguien que está constantemente aprendiendo. No se lo sabe todo. No es que vaya pasando de curso a curso y haga siempre lo mismo. Bueno, pues este sería, por así decirlo, la primera parte. La segunda parte es muy novedosa. Estamos en la segunda parte, página 292. Vamos a ver los capítulos. El proceso de la catequesis. Vemos la pedagogía de la fe, sorprendente, el catecismo de la Iglesia Católica, la metodología en la catequesis y luego la catequesis en la vida de las personas. ¿Qué es lo sorprendente? En el anterior directorio, como ha dicho don Ricardo, venía a ser directorio después de la publicación del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces se dedicaba una parte al catecismo de la Iglesia Católica. Se acaba a los criterios de representación del mensaje y luego el catecismo de la Iglesia Católica, una parte extensa. En una de las redacciones, realmente no se sabía muy bien dónde colocar el catecismo. Y al final la solución esta a mí me parece muy interesante. Aquí detrás está la lectura de una ponencia que tuvo el cardenal Ratzinger en Lyon y en París, que motivó la publicación del catecismo de la Iglesia Católica. Ratzinger en aquella ocasión planteó la elaboración de un catecismo
en torno a los cuatro pilares esenciales de la fe. Cuatro pilares que en sí mismos suponen toda una pedagogía iniciática. Porque no eran pilares que había que saber de memoria. Credo, sacramentos, mandamientos, oración. Sino que suponía la fe que hay que profesar, acto, que hay que profesar en la vida. Los sacramentos que hay que celebrar o que se celebran, dinamismo celebrativo. Los mandamientos en el seguimiento de Cristo que hay que vivir, dinámica de vida moral. La oración que hay que orar. Si os acordáis un poquito del catecismo, el catecismo, cada una de estas partes, tiene una parte introductoria que tiene un contenido pedagógico y luego tiene un desarrollo conceptual, contenido, doctrinal, de los documentos. Lo que aquí se señala es que el catecismo en sí mismo, en cuanto que es testigo de los elementos esenciales de la iniciación cristiana, es a un tiempo iluminador de la pedagogía e iluminador del contenido, porque no puede ser de otra forma. ¿Sabéis por qué? Porque si la catequesis está al servicio de la revelación de la fe, perdón, la de la revelación acontece por obras y palabras íntimamente ligadas. No sirvo a la revelación solamente transmitiendo el contenido, sino que la pedagogía de la fe sirve a la condescendencia divina, al hacer de Dios, que es tan revelador como las palabras que explicitan el contenido, ese actuar. Por tanto, fijaros el dinamismo que hay aquí. El dinamismo es que la pedagogía de la fe, que tiene su raíz en la pedagogía divina, en la historia de la salvación, continúa en la pedagogía de la fe de la Iglesia con una serie de criterios de presentación del mensaje, pero que es toda una actuación, una presentación, un hacer de la Iglesia, que luego tiene su repercusión en la pedagogía catequética, que evidentemente tiene un apoyo en las ciencias humanas. Pero esto, de algún modo, se haya articulado, de algún modo, en el catecismo. Significado teológico, catequético del catecismo. Y luego ya en otro plano, ya está el plano metodológico. No se confunde pedagogía con la metodología. La pedagogía es de orden teológico. La pedagogía es de orden teológico, la pedagogía de la fe, porque está al servicio de la condescendencia divina. Dicho otro modo, la pedagogía de la fe, como tiene que estar al servicio de la acción del Espíritu, es de orden teológico. Para saber cómo uno tiene que actuar pedagógicamente, servir la pedagogía de la fe, lo primero que hay que hacer es acceder a la pedagogía de Dios en la historia de la salvación. Luego, es verdad, hay que ir a las ciencias humanas como auxiliares. Pero son las ciencias humanas las que se integran en un hacer anterior que es testimonio del hacer divino, servicio a la acción del Espíritu Santo. A partir de ahí aparece la metodología, la importancia de la relación contenido-método, y aparece temas importantes que aparecen en otros momentos, todo el tema de la experiencia humana, la memoria, que no es aprenderse cositas de memoria, cuanto entrar en el memorial de la Iglesia, de un acontecimiento que se actualiza, pero que ciertamente hay momentos, hay afirmaciones de la fe que hay que conocer de la memoria, y que con el tiempo uno puede encontrar su sentido. Una cosa es que la catequesis sea memorización, y otra cosa es que nuestras catequesis tengan la alergia a la memoria. No podemos ser el péndulo de una catequesis meramente memorística a una catequesis que tenga alergia a la memoria. El tema del lenguaje, muy interesante, fijaros, el tema del lenguaje narrativo, esto lo han trabajado mucho en Italia,
el lenguaje del arte y luego todo el tema de los lenguajes y los instrumentos digitales. Y otra novedad, que es lo que decía yo antes en la presentación. Si hay una precedencia del espíritu, ya los demás, los a los cuales somos enviados, no son destinatarios de la catequesis. Son interlocutores. Lo que en el anterior directorio eran destinatarios de la catequesis, aquí aparece la catequesis en la vida de las personas. Porque el espíritu actúa en la vida de las personas. Actúa en la familia, con los niños y jóvenes, en la realidad juvenil, adultos, ancianos, personas discapacitadas, migrantes, emigrantes, personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social y, por ejemplo, con gente de la cárcel. Es decir, hay un intento de que la catequesis no sea solamente niños y adolescentes, sino que verdaderamente en cada situación de la persona reclama una catequesis. Tenemos la tercera parte. Aquí es donde me confundí un poco, ¿sabes? Yo quedé un poquito confundido. ¿Por qué quedé un poco confundido? Si veis ahí, la comunidad cristiana sujeto de la catequesis, 171. Vamos a la página 171. Y prácticamente a la comunidad cristiana no se le dedica. Aparece transversalmente, ¿eh? O sea, el tema de la catequesis, o sea, la comunidad cristiana como protagonista de la catequesis aparece. No se puede decir que no está. Pero cuando uno va al enunciado de la comunidad cristiana sujeto a la catequesis, no aparece solo la comunidad cristiana, sino que aparece un tema que más bien pertenecería a la primera parte. La Iglesia y el ministerio de la palabra de Dios. Aquí hay un nuevo fundamento. Podríamos decir que es que la Iglesia es la casa de la palabra. Es donde la palabra de Dios, Jesucristo, se actualiza en la Iglesia por medio de la Sagrada Escritura y la tradición. Pero eso ya está dicho anteriormente. Después de esta introducción sobre el ministerio de la palabra, pasamos ya directamente a las iglesias. Hay un entender que no está mal, entender que la comunidad cristiana, la referencia es la iglesia particular. Pero es verdad que la iglesia particular luego se concreta en iglesias, perdón, en comunidades inmediatas, comunidades cristianas inmediatas. Bueno, esta articulación no ha quedado un poco clara, ¿eh? A mí me ha parecido igual, o sea, yo creo que hacer la opción de que los catequistas pasen a la otra parte, para el ministerio del tendría que haberse encajado los catequistas en la comunidad cristiana, en el ministerio unitario de la catequesis, los catequistas. Pero eso lo dejan para acá. Pero luego, en este momento, bueno, hay que leer de una forma transversal. O sea, por eso yo digo que el otro directorio, el del 97, te da una estructura catequética y permites ver las novedades que esto aporta, ¿eh? Bueno, tenemos ahí cómo nos sitúa ya en la iglesia particular, ¿eh? Bueno, entonces está todo el tema de la iglesia oriental. Se estuvo muy atento de que para que este directorio tuviera una repercusión también en las iglesias católicas orientales, de hecho en el primer equipo redactor de los expertos había un, no sé si se llama archimandrita, no sé cómo se llama, o sea, un obispo de rito oriental, católico de rito oriental, y fue muy interesante porque siempre, cuando nosotros decíamos cosas, él siempre nos llamaba la atención de lo específico de las iglesias orientales. Bueno, ahí aparecen las diferentes, la parroquia, los movimientos, la escuela, ¿eh? Y luego aparece un gran capítulo, que es todo el tema de la inculturación. Ya he dicho antes, me sorprendió que no hubiese estado encabezado por el capítulo 11, la catequesis al servicio de la inculturación de la fe, sino que primero trata justamente de la inculturación y luego habla un poco del fundamento. Interesante. Hemos visto dónde ha situado el catecismo de la Iglesia Católica, en ese dinamismo donde se junta la catequesis al servicio de la revelación, que es pedagogía y mensaje.
Ahora en la enculturación hay un subrayado importante de los catecismos locales. Es decir, es verdad, todos los cristianos podemos tener acceso directamente al catecismo de la Iglesia Católica, pero ya en la intención de Juan Pablo II era que fuera la fuente de los catecismos locales. Es decir, que hubiera un ejercicio de enculturación. En este caso en España esto lo hemos hecho. Es decir, la Conferencia Episcopal ha ido publicando los diferentes catecismos con un deseo de enculturación. Muy importante, Y luego ya los organismos al servicio de la catequesis, pues desde la Santa Sede, los sínodos, la Conferencia Episcopal y la diócesis. Bueno, de alguna forma también esto se trataba. Por tanto, este es el esquema. Como veis, es un esquema novedoso, tiene elementos interesantes y hay elementos que si uno no está un poco avisado o no tiene una estructura, puede despistar. Esta es la estructura. ¿Cuál es la trama de fondo del directorio? Como he dicho antes, vamos al número 4. Página 24. Ya hemos señalado dos, vamos a hacer una breve lectura y simplemente yo digo unas pequeñas palabras, ¿no? Ya hemos señalado los dos primeros. La catequesis, que está inserta en el misterio, en el proceso evangelizador, en realidad está al servicio de la misión de Dios, protagonismo del Espíritu y del Hijo. La misión del Espíritu, que procede del Padre y del Hijo. La misión del Hijo, que es la misión redentora, ya lo hemos visto. La Iglesia se inserta en ella. Tercer elemento, la Iglesia, misterio de comunión, está animada por el Espíritu, que la hace fecunda para generar nueva vida. Con esta mirada de fe, se reafirma el papel de la comunidad cristiana como el lugar natural de generación y maduración de la vida cristiana. La importancia de la comunidad cristiana. Lo he dicho antes, no aparece bien articulado temáticamente, pero es un elemento transversal. La comunidad cristiana aparece constantemente. Es el ámbito donde se forman los catequistas. Es una de las tareas de la catequesis. Es la primera que acompaña, es decir, hay un referente permanente. Porque la Iglesia es la que sirve la misión del Espíritu, presentando el carácter, la carne de Cristo. Cuarto punto. El proceso de evangelización y en él la catequesis es sobre todo una acción espiritual. Esto requiere que los catequistas sean verdaderos evangelizadores con espíritu y fieles colaboradores de los pastores. Fundamental el subrayado espiritual de la catequesis. Cuando nosotros pensemos en la iniciación cristiana, tenemos que pensar en un proceso catequético litúrgico al servicio del itinerario espiritual. Esto es fruto de la precedencia del Espíritu Santo que mueve la libertad de los sujetos. Una libertad que se va abriendo a la fe, se va convirtiendo, se va transformando. Por tanto, la catequesis hay que tener una noción procesual. Hay que discernir los momentos y hay que sintonizar con ello. Todo cristiano, hemos dicho antes, por el hecho de estar bautizado, por estar ungido, puede sintonizar. Otra cosa es que esto a los catequistas les tengamos que ayudar a entrenarse en ello. No darles la capacidad, sino entrenarles en ello. Quinto elemento. Se reconoce el papel fundamental de los hombres. En su dignidad propia de hijos de Dios, todos los creyentes son sujetos activos en la tarea catequizadora, no usuarios o receptores pasivos de un servicio. Y por ello, llamados a convertirse en auténticos discípulos misioneros. La catequesis no es solo de los catequistas. Hay el engendramiento de los hijos de Dios, el engendrar nuevos miembros de la comunidad cristiana, es tarea de todos los miembros de la catequesis, de la comunidad. Presbítero, diáconos donde lo haya, los padres, los abuelos, padrinos. A lo mejor sería muy interesante empezar a recuperar poco a poco
la figura del padrino, como figura que se complementa con el catequista, los testigos de la comunidad, la propia comunidad. Es decir, todos tenemos un cierto papel, porque en el fondo es alumbrar en la vida de la Iglesia. La Iglesia tiene que aparecer en su protagonismo a la hora de engendrar a los cristianos. Todos, en virtud del bautismo, estamos llamados a convertirnos en discípulos misioneros. Pero a la vez, en la catequesis, los cristianos que ya están básicamente iniciados, en la catequesis tienen cierto protagonismo. Muchas veces nosotros hacemos, los sacerdotes, catequesis de adultos, donde los adultos adquieren una posición pasiva. Nosotros somos los activos. Es que usted, un fulano, sabe más que yo. Es que... No. Incluso en esa formación a catequesis permanente, aquellos que están siguiendo esa catequesis tienen que tener una posición activa. Tienen que dar crédito a la acción del Espíritu en ellos. Y por último, vivir el misterio de la fe en términos de relación con el Señor tiene implicaciones para el anuncio del Evangelio. Se requiere la superación de toda contraposición entre contenido y método. Lo hemos visto como en la segunda parte se trata de superar esa contraposición entre mensaje y pedagogía, entre contenido y método. Porque si somos fieles a la revelación, tenemos que estar al servicio de la revelación, que es obras y palabras. Entonces sí que hay un dinamismo de articulación. No hay una justa posición, sino que hay un dinamismo de articulación. Bueno, pues yo ya he hecho esta presentación y yo creo que, si os parece, yo creo que lo mejor es que, si surgen alguna cuestión, algún diálogo, será estupendo, porque así yo puedo aclarar o puedo subrayar algún elemento que haya podido quedar más oscuro en mi exposición. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? Bueno, ¿os he estimulado a leer el directorio o no? Porque espero haberos estimulado, porque si no, apague y vámonos. No, resulta interesante, Resulta interesante ir leyendo, subrayando, e incluso yo creo que generéis entre vosotros debate, diálogo en el arciprestazgo, en la zona. A mí me parece interesante, porque es una forma de entrar en una primera comprensión que pueda modificar nuestros modos de pensar, O sea, no hagamos una lectura individual. Este es un poco el objetivo. Queremos es que el directorio sea leído en los arciprestazgos y sea la ocasión de formación permanente, que además en esta misma invitación a vincular el contenido y el método, el hecho mismo de leer el directorio, claro, lógicamente solo puede ser desde la realidad, desde la experiencia que tenemos en catequesis, en la relación con los catequistas, con los padres, con los abuelos, con todos los sujetos que aparecen en el propio directorio, de tal manera que sea la ocasión de ayudarnos a esta renovación de la catequesis en clave evangelizadora y misionera que se nos está pidiendo. Es decir, que yo creo que ahora nuestro desafío concreto es empezar en los arciprestazgos a hacer una lectura desde estas claves de fondo que nos has recordado sobre todo en la primera de las ponencias, pero luego recorriendo las tres partes del propio directorio, ¿no? Luego, si leemos al lado en la instrucción pastoral sobre la conversión de las parroquias, vemos también la relación que existe, ¿no? Porque es una conversión de las parroquias para una salida misionera, lo cual supone que también en la parroquia pues aparezca ese grupo misionero del que los catequistas pues deberían de ser una parte tan importante, ¿no? No, porque lo que apunta es
es a la catequesis, no al contenido. El catecismo, los catecismos nacionales están ahí. Eso ya cada uno, que sea un poco la opción de cada diócesis, ¿no? Eso es la opción. Hombre, algo tiene que cambiar. Pero repito, de verdad, hombre, los materiales son un auxilio. Pero yo creo que si nosotros no cambiamos una cierta mentalidad y un cierto posicionamiento, al final la catequesis lo hacemos los catequistas. Y de verdad que para que nuestros catequistas adquieran un nuevo estilo, nosotros al menos tenemos que abrirnos a un nuevo estilo. Más espiritual. O sea, la clave es más espiritual. O sea, lo pedagógico... Vamos, ¿dónde está el debate entre colgar la catequesis en la evangelización o colgar la catequesis de las ciencias de la educación? La ciencia de educación, de alguna forma, depende del buen hacer de la persona. Depende de la capacidad del otro y depende del buen hacer del maestro, que, auxiliado por las ciencias humanas, sabe utilizar los recursos, los resortes, para transmitir los contenidos que quiere. Pero lo que nosotros estamos trabajando es una realidad trascendente, sagrada, mistérica. Por tanto, o contamos con la propia intervención de Dios, Espíritu Santo, en el misterio de Cristo, o si creemos que somos nosotros los que lo realizamos, fracasaremos, por muy generosos que somos. Porque la realidad a la cual servimos nos trasciende, no está bajo nuestro dominio. Ninguno de nosotros puede hacer que otro crea. Nosotros podemos servir la fe, pero no dar la fe. Por tanto, el secreto, y esa es la clave donde tenemos que transformarnos nosotros mismos, es entrar en una dinámica mucho más espiritual, donde sintonicemos con esa acción precedente del Espíritu y, fieles al Evangelio recibido del cual somos testigos, lo sintonicemos y lo representemos como testigos, claro, personal, comunitariamente y eclesial. Pero esa dimensión espiritual es la que tenemos que trabajar, que habitualmente no lo tenemos trabajado. En muchos casos a nuestros catequistas les damos el material: mira, tú tienes que seguir esto. Como si yo sigo este material, hago esto, hago esto, hago esto, y el niño tiene fe, ¿no? Si yo soy un profesor de matemáticas y tengo un material, yo, siguiendo ese material y aprovechando la disposición de los niños, claro que les enseño matemáticas, porque el contenido de la matemática, en su complejidad, en su dificultad, está al alcance humano, es un saber humano. Pero la fe no está a nuestro alcance. Es un don de la gracia. Por tanto, o entramos en ese dinamismo espiritual, o entonces toda la novedad del directorio no servirá para nada. Y esto, de un modo o de otro, viene de atrás. O sea, se lo está pidiendo a la Iglesia, y en ese sentido es verdad, aparte de la polémica que pueda suponer el solapamiento, nueva etapa evangelizadora y nueva evangelización, pero a mí me parece que sí que es una novedad el primado del Espíritu. Me parece que es una novedad. Una cosa. A mí me parece una cuestión grave lo que se plantea aquí como formación de los catequistas. La formación no en destrezas, no en un taller pedagógico o metodológico, mejor, en esa distinción que hace el directorio entre pedagogía, que tiene contenido teológico, y metodología, que tiene un contenido más de taller, de catequesis, ¿no? Sino que la formación número 131 es un proceso permanente que, bajo la guía del Espíritu y en el seno vivo de una comunidad cristiana. Es decir, ¿cómo ser catequista sin estar en el seno vivo de una comunidad cristiana? Esa, yo creo que es la clave, porque antes nos ha dicho que es la comunidad cristiana quien realmente es el responsable de la catequesis. Es la esposa a través de la cual el Espíritu Santo esposo actúa.
y genera nuevos hijos. Ayuda al bautizado a tener forma, la formación como dar forma de discípulo misionero, es decir, a desvelar su identidad más profunda, que es la de ser hijo de Dios, en íntima comunión con los demás hermanos. Y ahí sigue hablando de esa formación, no solamente, vamos a decir, para lo que pudiera parecernos más evidente, ¿no?, que es para conocer el catecismo, para ver la metodología que utilizamos, sino ese ámbito formativo que es la pertenencia a una comunidad cristiana. Mismo teníamos que perder una trilla, como se decía antes en los pueblos, y decir, lo mismo tenemos menos actos catequéticos con los chavales y chavalas, pero hacemos un esfuerzo. En ese sentido, incluso la propia propuesta que hemos querido y que seguimos queriendo impulsar en la vida de la diócesis, ¿no?, que los catequistas estén en el seno de una comunidad cristiana, nosotros hemos hecho la referencia de la Acción Católica, que desde ahí los propios chavales que van haciendo el camino de la iniciación cristiana tengan también esa referencia, digamos, ¿no?, y así poder, incluso algunos padres que deseen formar parte también de la comunidad en la que están los catequistas. Yo creo que este es, desde mi punto de vista, esta es un poco la clave, para invocar juntos al Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que también has hablado de los padrinos. Claro, transformar lo que sociológicamente significan los padrinos entre nosotros es una revolución. De hecho, solo decir que tienen que estar confirmados a veces aparece. Claro, si leemos todo lo que pide el código a los padrinos, en realidad solo estamos pidiendo dos cosas, la edad y que estén confirmados. Las otras cosas que dice el código sobre el testimonio de fe, sobre la pertenencia habitual a la vida de la comunidad cristiana, pues poco, pero ¿no podríamos iniciar un tipo de padrino, de madrina espiritual de las propias personas que están en la parroquia, de los enfermos de la parroquia, de los mayores de la parroquia, que pidan cada día por algún niño, alguna niña de los que están en la catequesis? Desde luego, de dar el otro siguiente paso, de verdaderamente apadrinar, porque si no, el padrino, pues ya sabemos quién es una especie de juego entre familias, porque mi tío fue mi madrina, pues ahora mi tía tiene que estar aquí y allá. Entonces, y es difícil, digamos, enfrentarnos a eso, a esa potencia sociológica. Pero sí abrir. Pero yo, este paso de que los catequistas, beneméritos, trabajadores, que tienen una pertenencia implícita a la comunidad, es decir, yo no se me va a ocurrir decir que nuestros catequistas no estén en la comunidad cristiana, porque lo están. Pero lo que significa aquí de una pertenencia viva a una comunidad concreta, que celebra, que ora, que revisa la vida, que cultiva su vocación laical de ser testigos en medio del mundo y que al mismo tiempo cuida su ministerio en el interior de la Iglesia. Y eso a veces necesitamos apoyarnos entre parroquias, porque hay veces que el propio territorio de la parroquia no da. Pensemos sobre todo en el mundo rural, pero hasta en las propias parroquias urbanas. Y ahí es donde entra lo de la conversión de la parroquia y el sentido de una parroquia existencial y de una parroquia de acogida, que relativiza la importancia del territorio. Pero este aspecto de que los catequistas estén en el seno vivo de una comunidad cristiana y que den forma como discípulos misioneros a su vida bautismal, a mí me parece clave. Claro, es que aquí hay dos ritmos de trabajo. Nosotros el primer ritmo de trabajo espontáneamente nos situamos de cara a la gente que viene a nosotros. Pero en realidad el primer ritmo de trabajo es al interior de nuestra propia parroquia, de nuestra propia comunidad. La mayoría de la gente, ¿cómo se sitúa? Los cristianos normales. Como que la catequesis es un elemento sectorial, no es un elemento esencial. O sea, es habitual, es una costumbre en las parroquias, no puede haber una parroquia que no tenga catequesis, pero es un elemento sectorial, no metido en el corazón de la vida de la Iglesia, de la parroquia. Segundo, los catequistas es un grupo, según la sensibilidad del cura, un grupo marginal o grupo más importante.
pero que lo que ahí ocurre en la catequesis no tiene demasiado que ver con lo que ocurre en la parroquia. Más aún, a veces supone una carga. Los curas, a veces, si hay muchos niños, lo vivimos como una carga. Entonces, desde esta mentalidad, cuando alguien viene de fuera, es muy difícil decirle que la catequesis es muy importante y que alumbra a los hijos de Dios, los miembros de la Iglesia, porque la representación, la expresión de nuestras comunidades sobre la catequesis es tal que no va de acuerdo con el discurso que luego hacemos. Por tanto, la renovación es una doble renovación. Por un lado, el convencimiento nuestro de los catequistas y de la comunidad, la importancia de la catequesis. El ir poco a poco suscitando un grado diverso de implicación, como dice el directorio, para que en verdad aparezca como un elemento sustantivo y atractivo. Y desde ahí ya podemos ir haciendo poco a poco una propuesta a los que son ajenos y se acercan. Este sentido de la figura del padrinazgo es una figura de futuro. No el padrinazgo tal como lo hemos concebido, pero en la catequesis antigua, el catecumenado primitivo, en la figura del padrino era sustantiva. Junto con los maestros, los catequistas, estaba el padrino, el que acompañaba en la vida, el que ayudaba en las dificultades que suponía vivir en la vida ordinaria aquello que se iba viendo en la propia comunidad cristiana, el que rezaba por él, el que daba testimonio delante de la comunidad. Esto estamos a años luz. Pero hacia esta figura debemos ir poco a poco preparándola. Eso lo digo a mis alumnos, a los seminaristas. Digo, sería una locura que mañana salgáis y queráis hacer lo que yo os estoy diciendo ahora mismo. Sería una locura. Pero en el horizonte de 20 años hay que ir dando pasos. Entonces, esta figura de que la comunidad cristiana esté implicada, de que no sea un elemento sectorial, marginal en algunos casos, o una carga, sino que todo el mundo se sienta reconocido, porque no en vano es el ámbito donde se alumbran los hijos de Dios, los hijos de la Iglesia. El papel diverso, el complementario, el ir generando hombres y mujeres sencillos, pero que en la fe son testigos de la fe. Que en un momento determinado un adolescente o un joven le puede decir, habla con fulanito. No tenemos que ser los curas. Es decir, ahí va apareciendo poco a poco otro elemento distinto, ¿eh? Otro elemento distinto. Yo creo que este directorio puede alentar esta dimensión, ¿no? Por ese subrayo fundamentalmente espiritual. Que no es desencarnado, ¿eh? Parece a veces cuando hablamos de espiritual, parece que el mal sentido de la palabra espiritual, apartado, místico, como algo ajeno. No, 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 es espiritual, sentido de que el espíritu está en la vida y está actuando ahí, ¿no? Y que ahí es donde se puede proponer la fe en Jesucristo, claro.